Buenos días, niños. Continuamos con nuestras clases. Vamos a ver matemática, ¿ya? Matemática. Vamos a resolver un pequeño laboratorio, ¿no? Dice gran chocolatada, gran chocolatada. Análisis. Analiza la situación. Me va a leer ahorita Dylan. Lea Dylan. ¿Está Dylan? Lee. Luisa es la directora de un colegio. Ella organizó una chocolatada para los estudiantes y sus padres. Las profesoras se encargaron de repartir las tajadas de panetón. Y una partió una centena, otra cuatro decenas y la tercera ya. Muy bien. Ya, muy bien, ¿no? Entonces está hablando de que Luisa es una directora de un colegio, ¿no? Y que va a preparar una chocolatada para los estudiantes y los papás, ¿no? Y los profesores son los que van a repartir el panetón, ¿no? Y nos está diciendo que se repartió una centena, centena. Otra, cuatro decenas. Y la tercera, solo 7 unidades, ¿no? ¿Cuántas tajadas se repartieron en total? Me están preguntando, ¿no? Muy bien, vamos a resolverlo y me van a decir de qué trata el problema, qué es lo que queremos saber, qué es lo que se va a realizar. A ver. ¿Ah? ¿Cuántas? Tajadas. ¿Cuántas tajadas se repartía? ¿Cuántas tajadas? Muy bien, ¿cuántas? Debemos de saber, ¿no? ¿Cuáles son las tajadas que se quieren? ¿Cuántas tajadas de panetón se ha partido? Muy bien, ¿no? Entonces, ¿de qué trata el problema? Sobre la cantidad ¿qué ha pasado hoy día? Que la máquina está saltando. A ver. ¿Qué pasará? ¿Por qué saltará, no? Hoy día. A ver, la cantidad. De. ¿Muchas escritas sobre? Bien, sobre la cantidad de tajadas. ¿Has escrito sobre la cantidad de tajadas? Sí. Yo estoy contigo. Muy bien. ¿Es que estabas escribiendo? Arriba. 3,14 por 9. 28.26. Sobre la cantidad de tajadas a repartir. ¿Mi qué página es?
en la página 234. La profesora del colegio. Muy bien, las profesoras, ¿no? ¿Quiénes la repartieron? Las profesoras. ¿Cuánto repartió cada una? A ver, ¿cuánto repartió? Una. ¿Una qué? A ver, a ver, a ver, comprensión. 147 mil. Una centena, cuatro decenas. Una centena, muy bien, una centena, vamos a ir escribiendo, una centena. Pieza de 100 panetones. Ya, luego vamos a ver eso, ¿ya? Primero vamos a recopilar todos los datos, ¿no? Una centena, ¿qué más? Cuatro decenas. Cuatro decenas. Siete unidades. Y siete unidades, ¿no? Muy bien. ¿Puede bajar? Ahí está. Miss, pero no se puede poner donde estaba el galleta, por favor, Miss. Solo me falta, era la última letra. Ya. ¿Cómo puedes saber la cantidad total de tajadas que se repartieron, ¿no? ¿Cómo podemos saber? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ordenar los datos, ¿ya? Vamos a ordenarlos en el tablero de valor posicional. Aquí voy a hacer mi tablerito. Si me están hablando ya de centenas, me están hablando de centenas. Ay, ya. Ya, ¿terminaste de copiar? Pero mi hija, ¿qué terminaste de copiar? Sumena. Sí, ya puede avanzar. Sí, ya puede avanzar. Ya, gracias. Ya, muy bien. Bien. Entonces vamos a hacer nuestro cuadrito, nuestro tablero de valor posicional aquí. Ya sabemos, ¿no? Eso ya hemos estudiado. Unidades, ¿qué más? ¿Qué sigue de la unidad? Decenas. 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 ¿Qué más? Centena. La nueva. Centena, ¿no? La que vamos a estudiar hoy día. Centena, ¿no? La que vamos a estudiar hoy día. A ver, Lian, ¿tu audio no le puedes bajar el volumen? Lian, ¿tu audio no le puedes bajar el volumen? Bájale el volumen, bájale el volumen para que no se escuche interferencia. O de repente estás junto a otro dispositivo, por eso es que se escucha así, ¿no? De repente estás junto a un parlante, a un radio. Por eso hace interferencia y se escucha así mucho ruido. Muy bien, entonces me dicen, me decían, siete unidades, ¿no? Voy a colocar donde está el espacio de las unidades, siete unidades. ¿Cuántas decenas me decían? A ver. ¿Cuántas? Cuatro mil. Cuatro. Y centenas, que es lo que vamos a estudiar hoy día, ¿no? Las centenas, una centena. Entonces, ¿qué número habré encontrado? A ver, ¿qué número habré encontrado? 104. Ciento. Muy bien. 147. Muy bien, ¿no? 100, 200, 300.
400, 500, 600, 700, 800, 900 forman la familia del 100, ¿no? 100, centena. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, ¿no? Muy bien. Ahora dice, ¿cuántas tajadas se repartieron? ¿Cuántas tajadas se repartieron? ¿Ah? 147,000. Muy bien. Se repartieron Mejor me río. Hasta que me hace perder la paciencia la máquina, miren. Se repartieron, no quiere escribir. Ya, no quiere que escriba. Ya, ahí está. ¿Por qué es importante saber ordenar los números? ¿Por qué? A ver, ¿por qué? Para poder... ¿Ah? Para resolver problemas. Muy bien, para resolver problemas y para también porque debemos descubrir cantidades y así operar, ¿no? Creo que ustedes ya terminaron de escribir y yo no termino de escribir, ¿no?
¿Me puedes poner en la página que estaba? Ahí. Ahora sí. Ya, vamos a hablar sobre las centenas, ¿no? Si agrupo 10 unidades, ¿no? Me va a dar una decena, ¿no? Y si agrupo 10 decenas, ya sabemos que las decenas son las franjitas celestes, ¿no? Que contienen 10 unidades, 10 cuadritos pequeños, ¿no? Y entonces, si reúno 10 decenas, voy a formar una centena, la centena. Ahora vamos a, miren, dice, si el jefe de Karina le dio un sueldo de 15 billetes de 10 soles, 15 billetes de 10 soles, ¿ya? Y 20 monedas de un sol. 20 monedas de un sol. ¿Cuánto le pagó? Primero vamos a ver lo que le dieron en billetes, ¿ya? Si dice 15 billetes de 10 soles, vamos a contarlos, ¿ya? 1, 2, uy, no sé qué tiene mi máquina, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13, 14 y 15. Ahí están mis 15 billetes de 10 soles, ¿no? 15 billetes. Ahora me dicen 20 monedas de un sol. Vamos a contarla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Entonces, voy a contar, ¿ya? Voy a contar, a ver, 10. Vamos todos, ¿ya? Quiero que me ayuden. 10, 20, 30, 40, 50, 50. 60, dime. 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, ¿no? Entonces el billete ha logrado 150. Voy a poner por aquí a un ladito los 150, ¿ya? 150. Y en monedas me dicen que hay, ¿cuánto hay en monedas? 20, ¿no? Ya no es necesario contarlas porque como son de un sol, ¿no? Ya sé que hay 20, ¿no? Y sumo 120,
150, perdón, 150 más 20. 0 más 0 es 0. ¿Cuánto es 5 más 2? 7 más 2. 5 más 2, 7, ¿no? Y 1 más 0, 1, ¿no? Entonces, ¿cuánto le pagó? 170 soles. Le pagó 170 soles. Miss. Dime, hijo. Mi celular está en 15. No te escucho. La batería de mi celular está en 15. ¿Qué hacemos? Conéctalo, pues. No, porque estoy en la casa de mi tía. No he traído mi cargador. Ya, entonces hasta que dé y ya luego te retiras, ¿ya? Y voy a encerrar, porque me dice encierra, ¿no? Voy a encerrar los billetes y las monedas. Ustedes usen colores, ¿ya? Ahí está, ¿ya? Vamos a hacer el siguiente ejercicio. Si la mamá de Esther le dio 13 billetes de 10 soles por su cumpleaños, ¿cuánto dinero le regaló en total? Ya, igual, vamos a encerrar. 13 billetes, ¿no? De 10 soles, vamos a encerrar, ¿no? Este billete que está acá, este celestito, este billete es de 100 soles, ¿no? Pero vamos a trabajar ahorita con los de 10. A ver, vamos señalando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13, ¿no? Esos son los 13 billetes que le regaló por su cumpleaños, ¿no? Y los encierro, vamos encerrándolos. ¿Quién me puede decir entonces cuánto es en dinero? ¿Cuánto le regaló? ¿Ah? ¿Cuánto le regaló? A ver si sumo. 150 soles. A ver, vamos a... ¡Suma! A ver, ¿cuánto me dio Rihanna? A ver... ¿Estás segura? Cuente bien. 130, 130. Ahora sí, 130. ¿Cuánto dinero le regaló? 30 soles. Así es, ¿no? 130. Entonces coloco, le regaló 130 soles. Ya terminé mis... Ya, muy bien, avanzamos entonces.
¿Ya? Yo terminé mi. Mis, yo no terminé. Ya. Mis, yo no terminé. Lectura y escritura de números hasta el 999. 999, ¿no? Debemos ordenarlo siempre, ya sabemos, unidades, decenas y centenas, ¿no? Y rige a partir del 100, ¿no? Del 100. Muy bien, ahora vamos a repasar, ¿no? Yo dije 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 y 900, ¿no? Las decenas y las unidades ya sabemos, ¿no? Por ejemplo, en este caso será... Dice, vuélvete en la página, ¿mes? Sí. En este caso será 247, ¿no? Vamos a colocar unidades, 7 unidades, 4 decenas y 2 centenas, ¿no? ¿Cómo se lee? 247. Vamos a colocar aquí. 2, 7. De polio. A ver, escriban, después ya no voy a dar tiempo. Y ya tiene 5 baterías mi celular. Ya. Ya terminas de hacer esto, ya luego en tu casa, ¿ya? Cuando tengas batería, ¿ya? Ya, mi. Arriba. Y 7. El siguiente, a ver, alguien, un valiente, alguien se anima, a ver cómo se lee. He escrito 2 ciudades. Ah, ¿cómo se lee? A ver, ¿quién me ayuda? 960. 960, ¿no? Entonces, 9 centenas, 6 decenas, 0 unidades. 900. Mis, el otro 519, mis. Muy bien, 519, ¿no? 900. Miren, les en cuenta, 200, 100, 100, 900, 100, 100, ¿no? 60. El otro es 826. Muy bien, ya ustedes me ganaron ya. Muy bien, entonces voy a empezar por este 500. Diecinueve, ¿no? Y el otro 826. Ocho centenas, dos decenas, seis unidades, ¿no? 800. ¿Dónde están, mamito?
Ay, 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 826, 20 y 6. ¿Ya? Mire, falta mucho. ¿Y por qué le falta mucho? Ya. Ahora dice, observa y relaciona los números con su escritura. A ver, ¿quién me lee este primero? A ver, quiero que lo leas. Mira un ratito más, por favor. A ver, un ratito. Ya, a ver. Inicio. Ya, a ver, Rihanna, Rihanna. Primero. Cuatrocientos treinta y uno. Muy bien, y entonces aquí dice 431. Muy bien, ahora, ¿dónde estoy? Ya, 431. El siguiente lo va a leer Tiago Calderón. Sí, Miss. Léalo. ¿Cuál, las preguntas? El número, hijito, el número que te estoy señalando. 431, este es... 652. Muy bien. Y voy a unirlo. 618. Ya, uno por uno, ¿ya? A ver, el siguiente lo va a leer Ximena. Eso no tienes que unir. Sí, Miss. ¿Cómo se lee ese número? No, hijita, este número de acá, este, ¿cómo se lee este número? 300 está bien, 300, ¿qué más? 300, ¿qué? 318. Muy bien, 318, ¿ya? Y lo voy a unir acá. Ya, el siguiente lo va a hacer Tiago Yauri. Tiago Yauri. ¿743? Ay, ahora sí, 743, ¿no? Muy bien. Y el último, Andrea. A ver, Andrea. ¿Quién fue el último? 300. ¿300? No. ¿Será 3? 200. A ver, déjenla hablar a mi Andreita, ¿ya? A ver, 200. 206. A ver, Chantal, ¿qué dice? A ver, Chantal, ¿qué número será? 264. 264. 364. 2, es el 2, no es el 3. 2, se lee el primer número. 2 y se le agrega 100. 200. 300. 400. ¿Ya? Muy bien, aquí nos quedamos. ¿Ya? Aquí nos vamos a quedar. ¿Ya? Aquí nos quedamos. Los que ya terminaron pueden salir. Nos vemos mañana. Cuídense, los quiero mucho. Pues hasta mañana, mis amores. Ya está habilitada la plataforma, la tarea, para que puedan poner lo de ayer, ¿ya? Mi hijo, León, puedes volver.
Miss, por favor. No puedo hacer un... Ya, rápido, rápido, porque tengo clase, ya saben, tengo clase. Por favor, puedes volver a esta página. Ya me voy, tengo clase, ya saben que tengo clase en el otro lado. Sí, está bien, te estoy enseñando la página que puedes volver. Es que no sé escribir aquí. ¡Una foto! A ver, a ver, todos me hablan, no les escucho. A ver, voy en orden. Jorge, ¿dónde quiere que le enfoque? Ahí escribió.